les damos la más cordial bienvenida a la serie Género al Aire, el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia han preparado una serie de 5 programas a partir de los cuales queremos subrayar las formas diferenciales, muy actuales, pero también similares, en las que hombres y mujeres realizan las siguientes actividades. Navegan en el internet y en el mar, juegan, se comunican, aman y se entregan, leen, critican y entienden. La finalidad del Programa Universitario de Estudios de Género es ofrecer un panorama rico, actualizado e integral, muy comprometido con la construcción de equidad entre hombres y mujeres. En particular, con Género al Aire, más que comprometernos con la construcción de la equidad de género, lo que queremos es comprometernos con una aventura, la aventura de dar aire, espacio, aliento, rienda suelta y libertad tanto hombres como mujeres en el reto de comunicarse, jugar, mirarse y entender de forma tal que el desaliento y la tristeza que conlleva la desigualdad pueda ser sustituido por la alegría y el entendimiento. Los programas que vamos a transmitir son Jóvenes y Videojuegos, Experiencias en Escenarios Virtuales, Género y Deporte, Género y Medios de Comunicación, Aprendiendo en la Pantalla Grande, el Cine y los Libros de Texto Gratuitos. Les damos las gracias y esperamos contar con su audiencia. ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como ya tuvo usted la oportunidad de ver, tuvimos las palabras de la directora del Programa Universitario de Género de la UNAM. Así que con estas palabras damos inicio a una nueva serie con el apoyo y coproducción con este programa universitario, el cual tiene por nombre Género al Aire. En particular, en esta ocasión el tema que vamos a abordar es Jóvenes y Videojuegos, experiencias con escenarios virtuales de socialización genérica. Usted se preguntará, ¿qué va a implicar hablar de este tema? Bueno, pues justamente de los videojuegos, si hay diferencias, qué pasa con la equidad de género, si se favorecen ciertos temas o no, dependiendo justamente del género. Vamos a platicar sobre todo esto con los especialistas que nos acompañan. Así que nuevamente, a nombre de nuestro titular, el doctor Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación, le damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario y le recordamos que están disponibles nuestros teléfonos, el 56 22 87 y 28 en horas hábiles, para que usted pueda darnos sus comentarios o hacer sus preguntas, que como siempre serán atendidas. Así que bueno, para dar inicio propiamente a esta serie, voy a presentar a todos ustedes a los especialistas que nos acompañan para abordar este tema sin duda interesante. En primer lugar, tengo el agrado y el honor de presentar al doctor Daniel Casés Menache, quien es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctor Daniel Casés, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Igualmente nos acompaña el antropólogo Fernando Huerta Rojas. Él es profesor tanto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como de la Universidad Iberoamericana Puebla y cuenta con estudios de doctorado aquí en la UNAM en antropología, tanto por la o conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras y con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Así que Fernando, te damos también la más cordial bienvenida a Mirador Universitario. Muy amable. Bien, y bueno, estamos aquí para platicar de un tema que pudiera parecer que de pronto es de interés para los niños y para los jóvenes, pero que también es real, que podemos ver a los adultos con su traje, con su corbata y su portafolio jugando videojuegos también, ¿no? Es como la era y la etapa de los videojuegos. Vamos a ver de manera puntual cuál es el objetivo de esta primera telesesión y tal como lo tiene usted en pantalla. Este objetivo es presentar algunos aspectos centrales de los contenidos de los videojuegos
en relación con las prácticas culturales y la experiencia de socialización genérica de mujeres y hombres jóvenes que utilizan lúdicamente estas tecnologías en diferentes espacios virtuales. Y bueno, yo quiero preguntar de entrada a nuestros dos especialistas, ¿quiénes son las y los jóvenes que juegan los videojuegos? ¿Qué opinan de esto? Bueno, Fernando está haciendo desde hace un tiempo un estudio muy intenso sobre los videojuegos. Yo creo que es él el que tiene que pensé que ibas a decir es campeón y primer lugar en tal juego. No sé, eso también a lo mejor. No me ha llevado a ver cómo juega él, pero él nos contará lo que ha estado viendo, lo que ha estado analizando en este tiempo y luego platicaremos. Creo que esta descripción es mejor que sea él quien comience. Claro que sí. Gracias, Daniel. Fernando, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues efectivamente, como lo dice Daniel, junto con Daniel hemos venido trabajando desde hace un tiempo de manera conjunta. Ha sido mi asesor y mi director de tesis. Y bueno, ahora hemos estado compartiendo estas experiencias. ¿Quiénes son estos jóvenes, no? Digamos, son jóvenes que podemos encontrarnos de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, ¿no? Que están y acuden a las diferentes salas que encontramos en estos videojuegos, ¿no? Son jóvenes, digamos, que van a la escuela, que estudian, que no estudian, que no trabajan, ¿no? Y entonces ahí pueden confluir y pueden empezar a participar en una serie de actividades que los identifica en estos escenarios, ¿no? Estos son los jóvenes, que pueden y podemos encontrarlos entre los 14, los 23, 25 años, ¿no? Más o menos son quienes principalmente acuden a estos lugares, ¿no? Fernando, ¿cómo relacionarías, me regresaría a las palabras de María Isabel, de cara a la equidad de género, podemos tener un primer acercamiento con respecto? ¿Hay algunas diferencias entre hombres y mujeres en este rango de población que tú nos acabas de mencionar, que has venido trabajando en tu investigación? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cuál es el panorama? A ver, podríamos ahí distinguir dos espacios de estas videosalas, ¿no? Una son aquellas que están fuera de las plazas comerciales, ¿no? Y que están en lugares específicos, digamos, que se conocen como maquinitas, ¿no? Y hay algunas de estas salas en donde la presencia es mayoritariamente masculina, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en las videosalas de las plazas comerciales, donde tiende a haber un ambiente mucho más familiar y en el que pueden acudir efectivamente, digamos, se ve una presencia mayoritaria de mujeres, ¿no? Pero aún siguen siendo lugares en donde hay una presencia y una significación de masculina, ¿no? Claro. Sí. Gracias, Fernando. ¿Agregarías algo al respecto, Daniel? Sí, creo que el número de jóvenes, muchachos y muchachas que participan, puede ser que tenga su importancia, pero no es lo básico. Lo básico es qué pasa con esos juegos. Claro. Y Fernando ya es un experto en ver cómo se prepara, cómo se educa, cómo se asimila el mandato cultural de la diferencia de géneros, de la desigualdad de los géneros y de la opresión de un género por otro mediante los juegos. Él ya lo investigó en el pasado sobre el deporte, en particular el fútbol, y lo que tenemos en estos lugares, que se supone que son de entretenimiento, son en realidad lugares en donde la juventud va a educarse en las características del mandato de desigualdad social, de desigualdad en todos los aspectos de la vida cultural para ejercerla en la cotidianidad. Sí, ahí se aprende. Por ejemplo, Fernando nos dirá seguramente en algún momento al describir algunos juegos que los juegos son en su mayor proporción juegos violentos. Y la violencia es una característica masculina. Los hombres debemos ser violentos y las mujeres tienen que aguantarse la violencia. Uh-huh. Bueno, los juegos ayudan a aprender que así es, que así ha sido siempre y que así debe ser. No, yo personalmente pienso que esto no es un lugar de entretenimiento,
no, realmente entretenimiento da la idea de que no está pasando nada cuando uno lo hace. Claro. Pero no es así. Es superficial. El ocio no es gratuito y no es impune, vamos a llamarle, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que sucede ahí. No creo que se estimule la comunicación. Al revés, es un aprendizaje casi en su mayoría totalmente aislado. Uh-huh. Es decir, lo aprende uno en las salas de videojuegos con su maquinita. Uh-huh. Bueno, en la casa con la tele, bueno, uno ya puede cerrarse en un closet con una computadora, mandar traer pizzas o hot dogs y te comunicarse con todo el mundo sin salir del closet y casi sin cruzar palabra. Claro. Bueno, ese es un sistema educativo que corresponde con la época actual en donde la ciudadanía está formada por aquellos que consumimos y en tanto que consumimos. Claro. Y aquí aprendimos a consumir aquello que nos va a permitir comportarnos como opresores o como sumisas al mandato de la desigualdad de género. Claro. Entonces, lo que pasa con esos juegos no es un juego, ¿eh? Claro, no es un juego, y qué bueno que lo estamos hablando aquí porque seguramente esta información va a ser de mucha utilidad. Ojalá. Y justamente en este tenor les invito a ustedes y a usted que nos acompaña con el favor de su atención a ver un sondeo. Un sondeo que se hizo justamente entre jóvenes y en donde lo que se les pregunta es ¿por qué van a las salas de videojuegos y qué es lo que más les gusta de estar ahí? Vamos a ver esto y regresamos aquí con nuestros especialistas al estudio para comentarlo. Vamos entonces a ver este sondeo. ¿Has ido a las salas de videojuegos? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esos lugares? Bueno, aparte de los juegos, que va mucha gente y te diviertes. Sí, más frecuentemente iba cuando iba en el colegio de bachilleres. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Pues se arma un ambiente padre entre todos los chavos y pues la gente se divierte, creo que sanamente, pero aunque sean videojuegos violentos. Sí he ido, bueno, antiguamente iba antes de conseguir mi propia consola. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Ah, ¿no? Que se puede jugar contra otras personas y les puedes ganar, se siente bien. sí he ido. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Bueno, principalmente los videojuegos, porque resultan realmente interesantes algunos y pues uno se desestresa en esos lugares. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Pues me gusta mucho ir con mi hermano cuando llega a ir. Es divertido. Ya cuando te pones a jugar es muy divertido, pero a veces hay mucho escándalo. Sí he ido a las salas de videojuegos. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Bueno, me gusta el ambiente, las personas que llegan son muy aventadas, son muy atrevidas y me identifico con ese tipo de personas también. Sí he ido. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? Pues el ambiente que hay ahí, ¿no? Todo divertido. Sí he ido. ¿Qué es lo que te gusta de esos lugares? En realidad no me gustan porque son muy ruidosos. Les comentaba aquí a nuestros especialistas que esa música la identifico muy bien. A lo mejor se me podría, en este momento tengo un hijo en edad de que juega videojuegos, entonces casi la bailo. Pero bueno, esta es la influencia que tenemos justamente. Y bueno, Daniel, Fernando, por favor, sus comentarios sobre el sondeo que acabamos de escuchar. Bueno, me parece que no dicen gran cosa. Es evidente que les gusta, con excepción, de una de las jóvenes que dijo que son muy ruidosos. Yo no he estado en esos lugares. La verdad que los conozco por lo que me explica Fernando, que está todos los días ahí. A través de Fernando. Y conozco los contenidos, eso sí. Con esta joven me identifico porque yo no soporto los lugares ruidosos, así que en eso. Pero yo, lo que dijeron los muchachos es para mí una forma de constatar lo que yo decía, la diversión. O sea, el disfraz de diversión para los fines que persiguen los videojuegos, que son, de todos modos, son como la vida, no tienen nada de especial en su contenido.
si no hubiera, esto es moderno, hay ahora medios electrónicos, gran tecnología moderna, pero si no, se aprendía igual, se aprendía jugando canicas, o se aprende, no sé si todavía se juega canicas, a Fernando no le he preguntado si todavía se juega canicas, yo supongo que sí, todavía. Aunque cada vez hay menos calles donde se pueda jugar canicas, se aprendía con los juegos de huesitos, sí. Con los huesos de durazno y la pelotita y los ¿cómo se llamaban? Las quemadas, o no me acuerdo, que hacía, se aprendía en los encantos, se aprendía en todo. Y los juegos, por ejemplo, de los huesitos de durazno, los jugábamos mayoritariamente hombres. El avión, yo creo que exclusivamente las chicas. Ah, sí, ese me tocó, orgullosamente, todavía bueno, jugué. Yo recuerdo alguna vez que hice un estudio sobre el avión. En otros lugares no va del 1 al 10, sino va de la tierra al cielo y se regresa. Ajá. Entonces siempre hay que regresar a la tierra. Ajá. Las que tenían que regresar a la tierra eran las muchachas, porque solo ellas aprendían lo que tenían que hacer, entre otras cosas, jugando bien. Lo que quiero decir es que los videojuegos son nueva tecnología para una educación milenaria. Claro, claro. Y esto lo vemos no tan claramente, porque no eran muy amplias las entrevistas con estos jóvenes, pero se vislumbra en sus respuestas. Es un lugar donde hay buen ambiente y uno se divierte. Claro. Ya habría que analizar qué es el buen ambiente. ¿Qué es el buen ambiente? Yo quiero hacer un paréntesis muy breve en este sentirnos como en casa y también hacerlo sentir en casa, porque nuestro floor manager Memo, que está del otro lado del estudio, ahí te vi emocionado, Memo, recordando algunos juegos, además del huesito, ¿cuál otro? No, a ver, soplanos. El trompo, el valero. El trompo, el valero, las canicas, el tacón. No somos prehistóricos. Así que Memo sonríe cuando tiene, ahí lo tiene usted también en pantalla, y bueno, que todos sonreímos cuando, como dicen, las quemadas, los hoyitos, uno, dos, tres. Y a la hora de fusilarlos, juntaba tres. Le pegas aquí, le pones tú también. Claro. Eran bonitos. Memo, pues obligado, terminando el programa, nos das una clase de taconcito, por favor. Muchas gracias. Daniel Fer. Adelante, claro. Me parece que efectivamente una de las cosas que yo he podido vislumbrar es el ambiente, ¿no? Y ese es un lugar impresionante, porque efectivamente es un ambiente que yo lo pudiera considerar juvenil, con una impronta juvenil, con un sello juvenil, aunque vayan, digamos, ¿a qué personas, le llamas impronta juvenil? Digamos, a este sello, ¿no? A esta forma como la juventud, mujeres y hombres, le da su propia identidad, ¿no? Le da su propia forma de decir esto, de marcar, ¿no? Esto es un espacio juvenil para jóvenes, mujeres y hombres, donde aprendemos, lo que Daniel ha señalado, a ser hombres y a ser mujeres de una manera, digamos, en ese sentido, recreativa, ¿no? De una manera de jugar, ¿no? Y entonces, el ambiente es eso, reúne ruido, es decir, reúne música, ¿no? Música que tienen los propios videojuegos, reúne música ambiental, porque hay de estas ahora consolas muy modernas en donde se les echa una moneda y se escucha el hit parade del momento, ¿no? Claro. O en las videosalas, digamos, de las plazas comerciales, están reunidas televisiones y en donde uno puede ver cualquier evento deportivo del momento, o los videos, los videoclips con los éxitos también del momento. Entonces, eso hace que efectivamente, digamos, casi sea una conversación del orden, digamos, de las señas, porque poco se puede hablar, ¿no? Y entonces, ahí está muy interesante, porque, digamos, siguen siendo tecnologías, el trompo, el valero, las canicas son tecnologías que sirvieron y que los antecedentes de los videojuegos podemos tenerlos en lo que sería la parte de los parques recreativos, ¿no? Toda esta parte de los juegos mecánicos que confluyeron con ciertas partes de teatralidad que concluyen en lo que ahora son los videojuegos, ¿no? Yo quisiera retomar algo que me pareció importante y escuchar su punto de vista en el primer sondeo que vimos. Y era un poco cómo lo pueden vivir de manera distinta los hombres y las mujeres, los y las jóvenes, porque uno de los jóvenes, dos de distinta manera, decía, puedes ganar y eso se siente padre,
¿no? Como que veo, como si hubiera cierto énfasis en principios, o me parece, con esta satisfacción del ganar. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué piensan los y las jóvenes? Bueno, yo te puedo decir qué pensaba cuando yo era joven. Ahora tendría que estar muy cerca de los jóvenes. La juventud está en la mente, Daniel, entonces tú... Sí, pero íbamos a una fiesta, y tanto los chavos como las chavas, uh-huh, íbamos a ligar, uh-huh, ¿sí? Pero el ligue significó siempre dos cosas muy diferentes para las mujeres que para los hombres. A ver, Daniel. Los hombres conquistan, triunfan. El triunfo es una cosa a la que estamos obligados los hombres. Sí. Las mujeres se las vence. Se las convence o se las vence, y hay que hacer ciertas cosas con ellas. En esas edades, pues casi siempre sin compromiso. Hay muchos padres solteros, uh-huh, adolescentes, cuya existencia desconocemos, pero sí conocemos la existencia de jóvenes adolescentes solteras, que son toda una problemática social de desigualdad y de opresión tremenda, de dominio. Bueno, ahora, la juventud tiene ciertas características. Generalmente, cuando no estamos deprimidos, los jóvenes estamos alegres, tenemos la libido suelta, ¿sí? Para entusiasmarnos con todo aquello que tenemos enfrente, claro. Se crea un ambiente. Yo, lamentablemente, como tengo más de 25 años, ya no me dejan entrar a esos lugares, pero Fernando me cuenta que hay unas máquinas con las que bailas. Sí. Sí, qué frustrante bailar con una máquina, pero él me dice que es de lo más divertido. Sí, sí, y reconozco que a mi hijo también le encanta, y creo que es su manera de hacer ejercicio, ¿eh? De otra cosa, también, no lo ha logrado convencerlo, sí. Sí, yo hubiera preferido aprender con otra persona, claro, que con una máquina, pero yo viví en otra época, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, está esa impronta juvenil, un ambiente juvenil, claro. Un ambiente juvenil, alguien que rebase cierta edad, se siente, puede ser que se vuelva agresivo, bueno, porque se siente que no está en su lugar. Claro. Y en efecto, esos lugares tienen esa impronta de la que habla Fernando, por el solo hecho de estar llenos de jóvenes. Claro. Ahora, ¿qué les pasa a los jóvenes? Yo no sé, porque parece que toda la juventud es alegría, uh-huh, pero no, yo no creo que toda la juventud sea alegría. Yo tampoco. No sé si retomando esto, Daniel, Fernando, desde tu punto de vista, y ya que te vas a bailar a las salas de videojuego, dinos cómo participan los y las jóvenes, por favor. A ver, aquí es interesante, retomando lo que decía Daniel. A ver, fíjate que es una cosa que tiene que ver, por ejemplo, alguna de las salas que no están dentro de las plazas comerciales, es así, digamos, siempre se puede llegar en grupos mayoritariamente de hombres, ¿no? Entran solos o en grupos pueden entrar. También las mujeres cuesta trabajo que entren solas, ¿no? Hoy en algunas están empezando a entrar en parejas, ¿no? Y eso, digamos, hay cierta permisibilidad por varias cosas. Uno, porque los chicos están acostumbrados o se están más bien acostumbrando a la presencia de las mujeres. Dos, porque son un atractivo visual, ¿no? Claro. Y entonces hay una cosificación. Verdaderamente el que puedan entrar tres, porque una de las cosas que señalaba es, si bien parte de lo que son las actividades del juego, una tiene que ver con el vencer necesariamente, el triunfo, la gloria, y ahí se establece una palabra que yo la he identificado, que se llama el reto. Retar es una de las cosas impresionantes para los hombres, y los hombres nos morimos en la raya, sí, porque no nos vamos a dejar vencer. Y entonces, todo eso es esta forma que permite entrar a las mujeres. Hay mujeres que son reconocidas como buenas jugadoras, jugadoras de videojuegos, de peleas, ¿no? Y entonces, con decirles que algunos jóvenes dicen, me pongo de pie ante ella, pero el reconocimiento es que es buena jugadora y hasta ahí, no más allá de eso, ¿no? Sin duda muy interesante esto. Yo después quisiera como lanzar una reflexión en relación al fútbol. Más adelante. Ahora tenemos otro sondeo que les invito también a que veamos, y a nuestro público, en donde lo que se pregunta a los jóvenes es
ellos, ¿quiénes creen que van más a las salas de juegos, a estas videosalas, los hombres o las mujeres? ¿Y qué es lo que piensan de que las mujeres acudan a estos lugares y de que los hombres acudan a estos lugares? Vamos a ver este sondeo que nos da la pauta para seguir abordando el tema con nuestros especialistas y regresamos. ¿Quiénes van más, los hombres o las mujeres? Pues actualmente yo he visto más que van las mujeres. Antes se veía que eran los hombres, pero ahorita se ha acercado más que las mujeres son las que van más para allá. ¿Y qué opinas de las mujeres que van allí? Pues que también es un espacio para ellas, ¿no? Yo siento que que cada quien tiene su forma de recrearse, así que pues lo veo que está bien, ¿no? ¿Y qué opinas de los hombres que van? Pues también que pues es una forma de divertirse, ¿no? De sacar, igual y son varios chavos los que van, entonces yo creo que es una forma de interactuar también con tu edad, ¿no? Más que nada. ¿Quiénes van más, los hombres o las mujeres? En mi opinión, los hombres. ¿Y qué opinas de las mujeres que van a esos lugares? Yo creo que no es importante si son mujeres o hombres los que van. ¿Y qué opinas de los hombres que van? Yo creo que siempre y cuando no sea una obsesión o una adicción ir a los videojuegos, está bien que se diviertan. ¿Quién va más, los hombres o las mujeres? Desde mi punto de vista, los hombres. ¿Y qué opinas de las mujeres que llegan a ir a esos lugares? Pues creo que van porque les gusta divertirse, pasar un rato agradable, aunque veo que algunas van nada más a acompañar tal vez a sus novios, a sus amigos y no juegan, ¿no? Yo creo que lo importante de ir ahí es divertirse. ¿Y qué opinas de los hombres que van? Pues que también van a divertirse y a echar novio. ¿Quiénes van más, los hombres o las mujeres? Bueno, van ambos sexos, pero indudablemente yo diría que un 80% son varones. ¿Y qué opinas de las mujeres que van ahí? Pues que está bien, deberían de acercarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Se desestresan y pues toman otro tipo de rol que no es exactamente el rol típico de la mujer. ¿Y qué opinas de los hombres que van? Bueno, pues no sé las ideologías de cada uno, pero en realidad pues opino que está bien. No le veo ningún mal, a excepción que dejen sus deberes por ir a esos lugares y no tengan sus responsabilidades bien contempladas. ¿Quiénes van más, los hombres o las mujeres? Normalmente van más hombres, porque casi a las mujeres no les llama mucho la atención. ¿Y qué opinas de las mujeres que van a esos lugares? Pues que está bien que se convivan con más hombres y vean los gustos que tenemos para poder comunicarse y compenetrarse más. Sí. ¿Y qué opinas de los hombres que van? Pues que está bien, te digo, muchos van porque les gusta competir con otros en los juegos que les gustan y derrotarlos y aprender más cosas viendo a otros jugadores. Pues ya escuchó usted las opiniones de estos jóvenes y bueno, casi es tiempo de ir a una pausa. Sin embargo, tenemos un minuto antes para cada uno de nuestros especialistas que nos comenten sobre este sondeo que acabamos de ver. Fernando, ¿qué nos puedes decir? Bueno, retomando lo que yo decía, efectivamente, digamos, la presencia de las mujeres tiene que ver con este hecho de cómo los hombres les enseñamos a jugar, ¿no? Y les mostramos nuestras habilidades y todo lo que sabemos en relación a las tecnologías virtuales, ¿no? Ya. Sí. Gracias, Fernando. Daniel. Bueno, dos cosas, sí, muy breves. Este último entrevistado está verdaderamente impregnado del espíritu de competencia, de enfrentamiento, de derrota y de victoria. Sí. Y la otra cuestión es que las salas de videojuegos, que al principio solamente frecuentaban los jóvenes, los hombres, y que se han ido incorporando las mujeres, me recuerda. Posiblemente solamente yo esté en posibilidades de recordar eso, cuando los bares eran lugares exclusivos para hombres. Seguramente. No sé si alguna de las personas de aquí recuerda esa época. A ver, Memo. Cuando comenzaron, cuando se abrieron a las mujeres, entrar en uno de esos lugares con una amiga, sí, era terrible. Me imagino. Pero la desnudaban con la mirada y además con reprobación. Sí. Eran otras generaciones. Ahora les parece que está bien que vayan a ver las mujeres, que vayan a ver cómo somos los hombres para que nos comprendan mejor. Claro. Y se sometan como deben.
Y ese novio con nosotros. O sea que, como usted puede percibir, sigue prevaleciendo aquí, como ve en esto de la equidad de género, el punto de vista masculino. Estamos hablando de que hay que analizar, sobre que hay que reflexionar para atender ese puente de comunicación que es tan necesario entre hombres y mujeres. De esto y mucho más trata la equidad de género y todo el trabajo de investigación que realiza el Programa Universitario de Estudios de Género. Es tiempo de ir a una breve pausa. Le recordamos nuestros teléfonos 5622-8720, 5622-8728 y nuestra dirección de correo electrónico mirador@qaed.unam.mx. No se vaya, todavía hay mucho más sobre los videojuegos y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a esta pausa y volvemos. Gracias. Aquí de vuelta después de la pausa. Les recordamos a ustedes que estamos con la serie del Programa Universitario de Estudios de Género, Género al Aire, con el tema Jóvenes y Videojuegos, experiencias con escenarios virtuales de socialización genérica. Yo no quisiera quedarme con la inquietud de algo. Hace un momento, en uno de los sondeos, se daba la pauta para hablar de este espíritu que se fomenta ciertamente de manera muy importante en los varones de ganar, de competir. Hace poco reflexionaba con un grupo de amigos, hablando del fútbol, un poco haciendo de pronto la broma de que a los varones les cuesta trabajo expresar sus emociones o sus sentimientos. Y decíamos, sin embargo, ¿por qué en el deporte, a lo mejor en un partido de fútbol, y me ha tocado percibir, si no con detalle, de pronto en un grupo de jovencitos que estén jugando videojuegos justamente, si ganan o hay una emoción muy fuerte, se abrazan y se besan y se tocan y... ¿Por qué ahí sí, o en ese tipo de contextos, se permite hablar de las emociones, sacarlas, ser expresivo, hasta tocarse, cuando que generalmente no se vale? Yo tengo la experiencia con mi hijo adolescente, que lo voy a dejar a la secundaria y dos cuadras antes me dice, dame mi beso. No, por ningún motivo permite, por más que yo quisiera apapacharlo antes de dejarlo en la puerta, no, mamá, por favor, no. ¿No? Y que me imagino que es porque se pueden burlar de él, porque le van a decir, ay, sí, tu mami, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la expresión de los sentimientos en los hombres? ¿Por qué? ¿En dónde se permite, en dónde no? ¿Qué factores culturales tienen que ver? Y hablo del fútbol o de esta experiencia lúdica virtual en cuanto a los videojuegos. Bueno, yo te voy a decir que dos cosas. Primero, todas las expresiones de sentimientos están codificadas. Son escenarios de los que uno, o bueno, escenarios o guiones de los que uno no se puede salir, no puede ser demasiado creativo, hay que seguir ciertas pautas y ceñirse a ellas. Los hombres, todos los hombres expresamos nuestras emociones, las expresamos de manera diferente. Por ejemplo, Bush expresa sus emociones asesinando iraquíes. Ahora ya nos van a invadir hasta en Chiapas, porque como ya invadimos, México ya invadió Estados Unidos, ahora ellos van a invadir Chiapas. Ay, Bush cosa, lo expresa, ¿verdad? Así. Sí, sí, sí. Condoleezza Rice, sí. Ella explica tranquilamente. O sea, pues son sentimientos personales codificados y desde donde uno esté. Los hombres, todos expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. En los hombres, nuestro patrón de expresión comprende en una gran medida la violencia. Una violencia que es terrible, porque ahora, como vimos también algunas cosas insinuadas en ese sondeo, las mujeres más aceptadas son aquellas que se parecen más a los hombres. ¿Sí? Que por lo menos los hombres reconocen como que están haciendo bien, como se deben masculinamente hacer las cosas.
Bueno, esa es una cosa muy importante. El fútbol, como todos los deportes, especialmente aquellos que son espectáculos, son deportes que yo llamo homosexuales. No es homofobia. Justamente los machos se juntan con machos para jugar, juguetear con machos y para que una gran cantidad de machos vayan a verlos y a emocionarse cuando meten un gol o cuando meten una canasta o cuando hacen alguna cosa así. Las mujeres, es decir, por ahí me enteré de que hay un par de mujeres que ya juegan en equipos de hombres fútbol, pero la mayor parte de los deportes son totalmente separados. Las mujeres por acá y los hombres por acá. Las marcas para los hombres no son igual que para las mujeres. Claro. Las mujeres ya en el maratón creo que ya están alcanzando las marcas de los hombres, pero el paradigma de la marca en los deportes es el de los hombres. Claro. Ahora, ese ritual, que es un ritual que nos viene de la guerra. Un partido de fútbol es una simulación de una guerra entre dos ejércitos. Sí. Lamentablemente, desde la tormenta del desierto ya las mujeres también tiran bombas y van a la guerra. No sé qué, eso no creo que sea una conquista para nada. Habría que evitar que los hombres fueran a la guerra. Yo no digo fuéramos, porque yo siempre me libré de ese tipo de actividades. Pero eso es lo que sucede. Uh-huh. Se expresan los sentimientos de manera diferente, conforme a patrones de expresión diferentes. Diferente. Ahora, hay que decir que esto va cambiando. Claro. Esto va cambiando. Hay generaciones jóvenes en que ya se expresan de otra manera los sentimientos. Sí. Yo siempre he sido muy criticado por cuando encuentro a mis hijos, nos besamos. Cosa que en México, por lo menos, no está prohibido que beses a otro hombre, así sea tu hijo. Sí. Pero en otros lugares, como por ejemplo en Argentina o en varios países de Europa, los hombres se besan. En México no se puede. Aunque sea muy formalizado, esos besos que son dos arrimes de cachete y el beso sale al aire, que también es una formalización, no expresan sentimientos, es una formalidad. Es como preguntarte, ¿y cómo estás? Y a mí siempre que me preguntan cómo estás, ¿de veras quieres saber o te contesto formalmente bien? Sí, claro. O sea, o mal que no te dicen nada, finalmente. Sí, ¿verdad? Es una formalidad, es una forma patronizada de comunicación, si a eso se le puede llamar comunicación. Claro. Claro. Pero lo que tú llamas la atención de los deportes, así es. Uh-huh. Y creo que es... bueno, Fernando escribió, como ya dije, un libro sobre el fútbol. Ahora está escribiendo uno sobre los videojuegos. Él escribió ya uno sobre el fútbol en una investigación de campo muy intensa que hizo. Y de ese libro nos damos cuenta qué es lo que pasa ahí. Es aprendizaje y es también práctica, claro, de esos patrones y de esas formas de relacionarse, que son iguales en el campo que afuera, pero con patrones diferentes. Claro. Muchas gracias, Daniel. Y en este contexto, Fernando, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con los videojuegos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de los multimedia? Y de cara a esto, ¿qué tipos de juegos hay en los videojuegos? ¿Cuáles son para hombres, para mujeres? Y sobre todo, bueno, ¿de qué tipo? Ya mencionaban por aquí violencia, pero platícanos un poco más sobre el tipo de videojuegos. A mí me parece que en estos tiempos de mundos contemporáneos, modernos y globalizados, habría que ubicar a estas tecnologías virtuales, ¿no? Estos juegos que correspondan a esta conjunción tecnológica que reúnen toda una parte de lo que es el juego. Entonces, ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con todo este desarrollo de diseños, de programas, de chips, de software, de hardware, ¿no? Que permite que toda la ingeniería electrónica pueda hacer en un videojuego y contenerlo. Hay todo un procesamiento de información tecnológica impresionante, ¿no? Que conjunta aquello que tiene que ver con la multimedia, en lo cual pueda, por ejemplo, estamos mirando a Mario Bros, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver cómo
esto verdaderamente conjunta una parte muy, muy importante, muy visual. Todo, hay toda una cultura digitalizada que ha permitido que el entretenimiento contenga toda esta parte de la experiencia virtual. Esto es uno a lo que yo llamo las formas como aprendemos a navegar en el ciberespacio, ¿no? Hay una inmersión, ¿no? Si bien tiene ciertas características los juegos de inmersión, que algunas se utilizan un casco. Arriba los Pumas, perdón, es inevitable, fíjate, Fernando. Eso hay que sí, decir. Mira, ahí por ejemplo está Marion y yo te podría decir, sí. Ahí está Clever, ¿no? Digamos que son sí. Personajes importantes que están contenidos en lo que son toda esta parte tecnológica, informática y multimedia, porque hay un medio ambiente en el que te recrea, ¿no? Lo que es la parte del estadio. Hay un silbato, digamos, se oye cómo se patea el balón, se oye cómo es, digamos, ahora sí que el ambiente de un estadio, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos cómo este proceso de inmersión nos hace navegar en estos espacios, ¿no? Los jóvenes principalmente son los que juegan esto. Aquí estamos mirando cómo se educa, lo que señalaba hace rato Daniel, digamos, cómo tú aprendes un conjunto de habilidades y puedes desarrollarlas a través de lo que es un deporte que es, por llamarlo así, el oficial del mundo. Que es el fútbol, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se están conjuntando y aprender esto es importante, ¿no? Porque forma parte de la socialización, forma parte del proceso de aprender a ser hombre, de poseer estos conocimientos. Otra parte interesante, ¿no? Que es el sentido de lo que Daniel señalaba, que es la guerra. Entonces, la guerra ha sido una de las constantes y una de las permanentes para resolver los conflictos del mundo, ¿no? Entonces, vemos cómo hay toda una estética, ¿no? Masculina respecto a lo que es enfrentarse, el combatir, el retar, ¿no? Y el triunfar de manera permanente con diferentes poderes. Es un mago, ¿no? Es el mago del Señor de los Anillos, que enfrenta a, digamos, al otro mago y al otro ejército, digamos, del mal, y que está permanentemente aquí recreando una parte impresionante de lo que es todo este sentido virtual. Este es Matrix, por ejemplo, ¿no? Digamos, cómo hay todo un juego interesante en esta película, en la cual todo aquello que tenga que ver con la Matrix, ¿no? Todo un mundo virtual recreado en donde termina jugando un hombre y una mujer al final de la película, ¿no? Pero es la constante permanente en el que hay que combatir, hay que matar, ¿no? Hay que aniquilar y nuevamente se está. Esto es otro de los videojuegos que tiene que ver con el mundo de los zombies, ¿no? En donde uno aprende el manejo de lo que es, por ejemplo, el uso de las armas, y eso es militar. El aprendizaje militar está como una de las características de los hombres, ¿no? Hay que aprender a usar armas, hay que saber dispararlas, hay que tener el momento preciso para poder decidir y entonces matar aquello que representa o que está asociado a los personajes de Marvel. Y bueno, vamos ahí a una mujer. ¿Qué nos puedes decir al respecto ya como parte de los personajes? Hay personajes, efectivamente, mujeres que participan también dentro de lo que son algunos videojuegos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Matrix aparece posteriormente Trinity, que es la compañera de Neo, ¿no? Y aparece otra mujer igual enfrentando, bueno, no es el caso de ahorita, pero hay mujeres, por ejemplo, en el caso de lo que sería otros videojuegos sobre el uso de armas, que son policías que enfrentan a supuestos terroristas, secuestradores, ¿no? Y que participan en este mismo juego. Y luego están las peleadoras en Street Fighter, ¿no? Que es uno de los juegos más favoritos de los jóvenes, ¿no? Y ahí está la mujer peleando, y ahí está, exactamente. Fernando. Y entonces lo que llama mucho la atención siempre en las mujeres es verdaderamente su sentido cosificado. Bueno, las mujeres siempre van con prendas muy vaporosas, muy señaladas, con atavíos generalmente a veces muy metalizados, pero digamos con una parte corporal siempre enseñante, ¿no? Que no es así la mayoría de los casos de los hombres, que van con sus verdaderas armaduras muy, muy modernas, ¿no? Claro, sí. Yo creo que esto es muy interesante, vemos de todo.
Sin embargo, yo quisiera preguntarles, ¿cómo nos identificamos o cómo de pronto podemos identificarnos o se pueden identificar las personas con ciertos personajes? A mí me gustaría dejar esto un momento en el tintero e invitarlos a ver un sondeo en donde se pregunta a los jóvenes cuáles son sus videojuegos favoritos, por qué les gustan, qué les llama la atención, cuáles son sus preferidos y cuáles aprendieron a jugar. Y a partir de eso me gustaría que lo retomáramos en términos de preferencias y cuál es el papel que juega la equidad o no de género. Esto lo comento porque pensaba yo, por mucho tiempo me voy a la televisión, por ejemplo, ¿no? Se pensaba que las telenovelas, y finalmente lo son, dan de alguna manera ciertos prototipos polarizando mucho a los personajes, los buenos y los malos. En algunos casos de los videojuegos se ha dicho lo mismo, que también qué mensajes envían en este polarizar tanto las características o la personalidad de los buenos buenos y los malos malos, y que esto, bueno, de pronto yo creo que es alejarse de la realidad. No hay ni buenos buenos ni malos malos, somos personas, seres humanos cambiantes. Entonces vamos a ver este sondeo y yo les invito a que reflexionemos regresando del sondeo sobre estos puntos. Así que también a usted lo invitamos a que nos acompañe a este sondeo y volvemos al estudio con nuestros especialistas. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues lo que más juego es Mario Bros. ¿Y por qué te gusta? Porque es divertido y es poco agresivo. ¿Te identificas con algún personaje? No. ¿Y cómo aprendiste a jugar? Pues jugando y de mi hermana. ¿Cuál es tu videojuego favorito? El que más me gusta es Halo y Grand Theft Auto. ¿Por qué? Bueno, son juegos que se juegan en primera persona y te desestresas jugándolos porque haces cosas que no puedes hacer en la calle. ¿Te identificas con algún personaje? No me ¿Y cómo aprendiste a jugar? Yo aprendí porque iba a esos juegos, a esas salas de juegos con mis amigos y ellos me empezaron a enseñar y ya me empezó a gustar y yo solito empecé a adelantarme más. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues de carros, ¿no? Me encanta lo de los carros, estar allá sacando la adrenalina, pasando montañas, túneles, todo eso me encanta. ¿Te identificas con algún personaje? Pues yo creo que con los pilotos, ¿no? Más que nada, porque es cuando tú sientes la adrenalina y así como que eres medio explosivo, medio atrevido también, ¿no? ¿Cómo aprendiste a jugar? Pues prácticamente pues yendo y chocando, ¿no? O sea, no tuve quien me instruyera, sino simplemente me aventé a la aventura, me aventé a ver qué pasaba, ¿no? En la maquinita y ya. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Resident Evil. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho su misterio que maneja y su estructura del juego, de ir buscando las cosas. ¿Te identificas con algún personaje? No, ninguno. ¿Cómo aprendiste a jugar? Pues de chico, junto con mis primos, que son mayores, con ellos aprendí a jugar lo que era el Family. Y ya con ellos también, pues me llevaron a las maquinitas y después con las demás consolas que han existido. Yo así aprendí a jugar. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Crash Car. ¿Por qué? Porque es divertido ponerse ahí a competir a carreras y eso. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Ese es el que más me gusta, pero nada de luchas y eso no, son muy agresivos. ¿Te identificas con algún personaje? No, con ninguno. ¿Y cómo aprendiste a jugar? Pues con mis hermanos, nos compraron un videojuego y nos pusimos a jugar y así aprendí. Al principio sí me gustaba mucho, pero ya ahorita ya como que ya no le encuentro tanto chiste. Estamos aquí con esta charla amena y también mientras pasaba el sondeo comentando con nuestros especialistas, decía Daniel, pues es que ya creció, algo sucede con el paso del tiempo, desde luego, y a mí me llama la atención este punto sobre la adrenalina, ¿no? Es que me viene la adrenalina, me viene la emoción, que es hacer justamente contacto con las emociones, como nos decías, Daniel. Yo quisiera retomar este sondeo, las preguntas que habíamos dejado pendientes y su punto de vista con respecto a los contenidos y qué tanto se pueden identificar
identificar los jóvenes con los videojuegos, por favor. Bueno, Daniel. Lo que dicen estos jóvenes que fueron entrevistados, es evidente que no, los personajes no son importantes. Ninguno se identifica con ningún personaje. Lo que importa es lo que pasa ahí. Lo que se puede hacer, dice este muchacho, que lo hacemos afuera. Él no sabe que lo hacemos afuera, pero de manera diferente. Hay una cosa que yo quería decir, se le llama esto realidad virtual. Pero cuando yo era más joven, virtual quería decir que a lo mejor sucedía, que era susceptible de pasar. Ahora se dice virtual como algo diferente de lo que pasa en la realidad. Así es. Solamente que yo pienso que lo que llamamos virtual está en la realidad también. Sí. Sí, así sí, que eso habría que aclarar. Otra cosa que yo quería decir es que Fernando dijo hace un momento que la guerra ha sido una constante para solucionar conflictos. Desde que yo, de las cosas que yo conozco de algo así como, no sé, tal vez 5.000 años de historia, nunca la guerra ha solucionado ningún conflicto. Bueno. La guerra es un negocio. Sí, sí. Es decir, aquí lo que soluciona son las necesidades de quienes construyen las armas, sobre así todo, es, ¿no? Así es. Y claro, eso también se ve en los videojuegos. Claro. No importa. Bueno, por cierto, quiero decir, entre paréntesis, que yo no conocía a Mario Bros. Había oído. No lo conocías, Daniel. Es la primera vez que lo veo ahora. ¿En qué México pero vives, sí había Daniel? Oído, gracias a mi nieta, sí, claro, sabía claro. Que existía. Y oía que hay un personaje por ahí de la alta policía nacional que tuvo un accidente al que lo identificaban como Mario Bros. ¿Eh? ¿No es sí. cierto? No me acuerdo cómo se llama este señor, pero era todo lo que yo sabía. Como yo estoy muy lejos de la realidad, de esa realidad virtual. Pero es sobre todo una cuestión de edad. ¿Este es Mario Bros? Este. ¿Y de veras se parece a ese señor? Sí, claro. Bueno, entonces... Ya nos comentará Fernando. A ver si... y no vuela en un helicóptero también. Este tiene otro tipo de vuelos. También. Bueno, okay. La cuestión fundamental, resumiendo, es que el personaje es menos importante que lo que hace. Y eso creo, no sé si opina igual Fernando. Fíjate que sí, ahí depende, digamos, de cuáles son, ahora sí que el punto de introyección de qué es ser un buen videojugador, ¿no? Porque hay verdaderamente chicos que se identifican con determinados personajes, digamos, copian sus estilos de vestimenta, incluso sus estilos de jugar, y llegan a muchas veces, no siempre, algunos llegan a asistir a las videosalas vestidos similar a estos personajes, ¿no? Otros verdaderamente como los chicos que vimos y las chicas que vimos ahorita, verdaderamente para nada, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí tiene que ver es la diferencia que hay respecto a los gustos y a las preferencias por ciertos videojuegos, ¿no? Eso es muy interesante. La mayoría de las chicas o las que yo he podido observar y platicar con ellas prefieren los juegos de habilidades, de estrategia y de los que se llaman de simulacro, que son manejar vehículos, ¿no? Porque dicen que ellas pueden aprender a manejar y hacer lo que no pueden hacer en la realidad, ¿no? Que es chocar coches, que es poder rebasar a diferentes personas, ¿no? Entonces me parece que es una de las diferencias que se pueden notar ahí. Claro. Sí. Gracias, Fernando. Y bueno, el tiempo se va muy rápido. Prácticamente estamos cerrando 2 minutitos de programa más. Y sí quisiera su punto de vista con respecto al siguiente aspecto. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de los videojuegos en los ámbitos social, cultural y desde luego de género en nuestra sociedad? ¿Quién dice yo? Su punto de vista y conclusión. Adelante. Bueno, es que yo creo que el futuro depende del desarrollo tecnológico. Ahora compramos una computadora súper dinámica y no sé qué, y en 6 meses hay que comprar otra porque ya está. Yo supongo que con la tecnología de los videojuegos sucede algo. Entonces, con los videojuegos, ese le veo el futuro. Veo que un futuro en el que será consumido cada vez más el videojuego. Y en que será utilizado no en la dirección de construir la equidad y la igualdad, sino al revés, de evitar que ésta se construya, de poner todos los
Bueno, pero eso es toda, esa es la realidad de la vida. Sí, hay un puñado de gente en este mundo, la mayor parte son mujeres, que construimos la equidad, y una mayoría que sigue esos cartabones para los que somos preparados con los juegos, por ejemplo. Claro. Muchas gracias, Daniel. Fernando, me parece que efectivamente... ¿Y tu conclusión de una sí, vez? Sí, esto amable? Será, me parece, que un mercado permanente para para el mundo juvenil. Eso será un mercado cautivo, efectivamente, considerando que ahí es un escenario, no solamente, digamos, las videosalas, sino las casas, las calles. Tú puedes jugar videojuegos en tu teléfono celular, puedes jugar videojuegos con pequeñas consolas portátiles, y me parece que eso será siempre una de las cosas que tiene hoy la industria del entretenimiento, llamémosla así, la industria del entretenimiento, digamos, en el sentido de mantener las desigualdades y las disparidades genéricas, ¿no? Y que, bueno, seguirán siendo y teniendo una impronta juvenil, me parece. Claro. Muchas gracias, Fernando. Pues es momento de despedir el programa. Muchísimas gracias. No, al contrario, Daniel, un gusto y un privilegio haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, Fernando. No, pues al contrario, muchas gracias por venir aquí. Y nos debes a lo mejor también, ¿verdad?, que nos platique y nos vengas a enseñar cómo bailas en las salas de video para la próxima. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues muchísimas. Les traigo un aparato y aquí hacemos... Que nos haga una demostración en vivo y en directo para todos ustedes. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos. Al contrario, muchas gracias. Y desde luego, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, y desde luego al Programa Universitario de Estudios de Género. Más adelante aparecerán los datos para que usted se pueda comunicar o tener mayor información sobre las importantes actividades que se hacen aquí. Y le dejamos con una reflexión. Sin duda es muy importante el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero también nunca habrá que dejar de lado ni dejar de dar importancia al contacto humano, a la expresión de los sentimientos, hablar, a estar y acompañar con el otro. Entonces, bueno, síguenos acompañando por Mirador Universitario. Muchas gracias. Esta serie continúa, Género al Aire. No deje de acompañarnos y recuerde que ya estamos a más de un año de que Mirador Universitario llega a todos ustedes, con el cual la UNAM hace patente su compromiso de llevar a un número cada vez mayor de personas la educación a distancia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.